Ciatas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Heart Gold. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Batichica está muy tocada, igual que Musculitos y Caterpillar. Gracias a Caterpillar ya he podido atrapar al Gyarados rojo. Por cierto, todos aún tienen sus movimientos de siempre. Caterpillar, Oge, Musculitos, Jeffrey, Batichica y Zabuza. Todos ellos tienen sus movimientos habituales. Ahora nos dirigimos al pueblo Caoba. Listo. Nos dirigimos. Algún árbol para hacer corte. Ah, aquí nos pilla la dominguera. ¿Tú también vas al agua de la furia? Juguemos un ratito. Bueno, ya de ahí venía. Pero vamos. Ataca Clefairy y yo hablo con Caterpillar y vamos a hacerle la jugada. El somnífero. Menos mal que no es tipo hada, porque en esa generación no existe. Por ende vamos a tirarle viento plata, aunque lo guardaría para algunos Pokémon con desventaja hacia los de tipo bicho, pero digamos Chico Rayo y acabamos con ese Clefairy. He jugado mucho. Así es. Hola, ¿tú también te gustan los Clefairy? Son encantadores, ¿verdad? Siento que es el comienzo de una hermosa amistad. No. Oh, vale. Búscame si quieres hablar acerca de Clefairy. Bueno, continuamos la travesía y nos encontramos con un Pokémon salvaje. Un Pichoto. Vamos a tirarle somnífero. Chico Rayo. Chico Rayo otra vez y ya. Ahora sí Caterpillar está bastante tocado. Ahora voy a, pero ya estamos cerca de Pueblo Caoba, así que vamos. Lo que vamos a hacer es ir al centro Pokémon. Primero curamos a nuestros Pokémon. Y ahora nos vamos a la PC. Vamos a mover Pokémon y vamos a cambiar. Bueno, este Gyarados como que tiene prácticamente el mismo nivel que que la mayoría de mis Pokémon, así que no hay problema.
Vamos a saludar. Se está refantigando. Mira lo grandote que está. Vamos a comenzar una gran aventura. Aún está ese sujeto cerca del gimnasio, pero ahora nos dirigimos a la tienda de recuerdos, que es bastante sospechosa. Dragonite, hiperrayo. Ya estás aquí, Jonathan. Tal y como creía, esa extraña señal de radio proviene de aquí. Las escaleras están justo aquí. Jonathan, debemos separarnos para inspeccionar el lugar. Iré yo primero. De acuerdo. Uf, los Pokémon dragón de ese chico son demasiado fuertes. ¿Qué esperaba? Es una de la Elite 4. ¿Cómo habéis descubierto la escalera secreta? Lo bien camuflada que está. Vaya. Si no pusieran ese letrero de nada que sospechar aquí, no hubiera pasado esto. Eso levantaría sospechas, más sospechas de las necesarias. Vamos a comenzar la primera banda del equipo Rocket. Esas estatuas son de Persian, son como unas cámaras de seguridad. Oye, ¿cómo has entrado aquí? Luchamos contra los reclutas del Team Rocket. Saca Drowsy. Ese es el debut de Garby 7A. Vamos a tirarle mordisco. Después todo es tipo psíquico. Este Drowsy. Aunque me da muy poca experiencia debido a que da la diferencia de nivel. Al menos hubiera colocado un Pokémon que valga la pena. Unos niveles que valga la pena. Vamos a ver qué tanto le quitamos con una furia dragón. Bastante, diría yo. Démosle mordisco. Y derrotamos a ese Zubat. Hasta la próxima. Vaya, fallé. Claro que sí. Me toca a mí, no puedes subir. Otra batalla. Vamos a ver. Oh, un Zubat. Lo intimidamos. A pesar de tener un tipo agua, bueno, pues de todas maneras prefiero tener a Yalados en el equipo. Además intimida, lo cual me viene muy bien. Vamos a ver si con una furia dragón es suficiente para acabar con ese Ratata. Grimer. Dudo que una furia dragón sea suficiente para acabar con Grimer. Vamos a activarle mordisco y ya está. En las estatuas de los Pokémon hay cámaras de vigilancia. No, no me digas. Mira con interés la estatua de Persian. Pues sí. Hay sospechas. Esas estatuas de Persian tienen. Las estatuas de Persian tienen cámaras de seguridad. Un voto secreto. Un piloto parpadea con una
su gerente de luz roja. ¿Quiere expulsarlo? Sí. Está desconectado el sistema de vigilancia. Vamos a luchar contra ese sujeto para así obtener el objeto. Antaño esto era una guarida ninja. Hay trampas para confundir a los intrusos como tú. Algo no era la, no se llamaba la aldea, el hogar de los ninja. Con esa antigua guarida se dice mucho. Mejor lo cambio porque se puede comer un por 4 de un ataque eléctrico. Vamos, Jeffrey, adelante. Onda trueno, pero da igual porque lo paralizo. Con la sincronía. Y por si fuera poco, tenemos la valla cereza. Vamos a excavar. Está oculto en el agujero. Y tome, para que lleve. Derrotamos al Magnemite. Saca otro Magnemite. Si Jeffrey venció a los Magnemite de la líder del gimnasio, ¿por qué no puede? Si puede derrotar a los Magnemite de la líder del gimnasio, Yasmina, pueden derrotar a esos Magnemite. Que sean a nivel 20. Saca otro Magnemite. Esos científicos y sus Magnemites. Vamos a usar excavar. Excavar. Y toma. Tome para que lleve. Ya veo, ya. En el PC de mi mesa se encuentran los controles del sistema de seguridad de las estatuas de Persian. No lo toques, ¿eh? No lo toques. Bueno, es tarde. Pero venía por el objeto. Es protección especial. Lo cual me protege de los bajones de estado. Con los bajones de estadísticas, que diga. Ahora podemos pasar tranquilamente sin que nos topemos con los del Team Rocket. Aquí hay otro objeto. Una pepita. ¿Ha visto la estatua de Persian y ha gruñido? Pues sí. Esa estatua le da mala espina. Esta estatua da mala espina. Aquí nos encontramos con Lance de nuevo. ¿Estás bien? Sí. Tus Pokémon están débiles y cansados. Toma, dales un poco de mi medicina. No exactamente están débiles y cansados, sino que solamente gastaron sus puntos de poder. Venga, Jonathan. Da lo mejor de ti por los Pokémon. ¿Está? Parece que Garby 7A ha cogido algo. ¿Quieres saber qué es? Por supuesto. Se lo ha dado de mil amores. ¿Determinación? ¿What? Bueno. No cabe en sí de gozo. Bien por ti. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a luchar contra los de Rocket. No creo que sea necesario. Bueno, solamente lucharé con los que pueda, con los que alcance.
¿No se abre la puerta? Bueno, necesitas una contraseña que solo conoce el Team Rocket. Saca Golbat. Ese Golbat debe tener más salud que SWAT. Lo intimidamos, lo cual el SWAT ya su ataque físico es débil. Mira que desafiarme con un Pokémon de nivel 18. Mira ese dañito de nada que le causa a nuestro Gyarados. Y hemos derrotado a Zubat, digo a Golbat. Y hemos ganado de una vez. ¿He perdido? Pues si no lucharas contra mí de ese nivel, pues tendría más posibilidades. Solo soy un soldado y no conozco la contraseña, lo siento por ti. Ja, ja, qué risa. Ah, aquí nos encontramos con Lance de nuevo. Nathan, abrir la cerradura de la sala donde se encuentra el emisor de ondas dañinas. Es necesaria la voz de alguien en particular. Esa persona es el ejecutivo del Team Rocket. Por lo visto, se ha escondido en el despacho de su jefe. Sin embargo, para entrar en el despacho también es necesaria una contraseña. Nathan, debemos averiguar la contraseña del despacho del jefe. Vaya, me imagino que las ha interrogado ese Team Rocket. Ah, el chico de la capa es muy fuerte. Le he contado todos los secretos de la guardia. Pero lo que no le he dicho es que para acceder al despacho del jefe hace falta dos contraseñas. Gracias por la información, amigo. Y comenzamos. Jejeje, me desafías a un combate. Bah, es una locura, pero tienes agallas, eso me gusta. Si vences, te daré la contraseña de la oficina del jefe. De acuerdo. Vamos para allá. Rata Kate. Y lo intimidamos. Empezamos con Furia Dragón. A ver cuánto le quita. Aunque solamente quita 40 puntos de salud. Bueno, esos Rata Kates no pueden aguantar. A todas penas aguantan una furia dragón y un mordisco. La contraseña del despacho es jefe es la rata caí. Ok. Esta es la contraseña. Este científico tiene ojos de halcón, ¿ok? Me da igual que los Pokémon sufran debido a nuestros experimentos. Vaya que cínico. Sacadito. Tengo algo para ti. A ver, ¿qué podemos hacer? Colocar musculitos y luego cambiarlo por... Esa es la idea. Estamos haciendo un buen trabajo en equipo. Vamos a tirarle ataque a la y ya está. Y ese macho cae. Y listo. Muy fuerte es pensar, no pelear. Eso ya lo noté. Pero ahora vamos a dejarlo por hoy. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme puedo enviarle saludos a Garby7na,
series de terror con Uncle Willy, Hog Nexus y Cubos YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!